Muy buenas a todos, aquí José Prosit 18 y estamos aquí en Bahamir, ¿vale? Esto es un juego de Baja, obviamente, pero tiene algo especial y se llama, no se llama Bahamir por nada, y es porque en realidad el score internacional es 1000 puntos, ¿vale? Entonces, el objetivo de todo el juego es llegar a los 1000 puntos. Si usted llega a los 1000 puntos, se corre. Entonces, vamos a hacer el reto Bahamir. Vale, vamos a llegar a todos los puntos en una serie de videos. Vamos a completarlo todo con los 1000 puntos completos. Y eso va a estar en el canal. Antes también informarles que pillen papás. Nuevo micro. ¿Se escucha bien, no? Se escucha bien. Fuera el ruido de la calle. Ya no va a haber tanta moto troll. Se me va a escuchar mejor. Se va a escuchar mejor. Se está escuchando mejor. Y eso me agrada mucho. Vale, simplemente son unos auriculares que por fin me compré. Dejé de ser pobre. Le dije adiós a la pobreza y me compré unos auriculares porque se escuchara mejor un poquito. Entonces, bueno, le voy a bajar como está aturdiendo. Me va a caer el copyright por esta canción, así que le voy a quitar la música. Y... no, es que la verdad es que me da igual. Vale, sí, listo, ya está New Car, 0 puntos, carrera. Vale, esto es un juego súper antiguo. Es un juego que me gustó mucho. Vale, que yo jugaba y jugaba, mantenía jugando en la PlayStation 2. Me encantaba jugarlo en la PlayStation 2. ¿Y cuál fue el problema? Que yo coqueté la música. Pues ya igual me va a caer el copy. Así que pues... la verdad el copy me da un poquito igual. Si sí, ahorita la pongo. Vamos a hacer la primera carrera. Vale, y ese va a ser el objetivo. Hacer los 1000 puntos y tenerlo todo en el canal. Vale, perfecto. Espérate. Sonido. Vamos a poner la musiquita. Ahí de fondo, no importa. Shit. La verdad, me encantan los tipos de juegos antiguos que siempre tenían unas canciones que eran la leche. El Most Wanted, me encantaba la banda sonora, o sea, las canciones que habían, eso es mítico. Mitiquísimo. Este tipo de juegos tenían unas bandas sonoras increíbles. Tenían licencias de canciones compradas y todo. Me va a caer el copyright, pero me vale huevos YouTube. Y bueno, da igual. Aceleramos, como ven ahí Nitro, el primer vehículo este, que se me había olvidado, este es el primer vehículo que lanó uno en todo el juego, o sea, el primer carro, que empieza uno con motos y cuatro motos, Tropitrack, etcétera, todos los vehículos que se corren en la baja. Era un juego que me gusta mucho, la velocidad se siente... Shit, el control es difícil, o sea, es un road, esto lo simula muy bien. Si uno se estrella mucho el vehículo y se daña por completo y lo sacan de la carrera, ese toque realismo está bien, ¿vale? Claro, porque si usted tiene el carro extremadamente dañado, pues no lo van a dejar competir, porque está dañado, no arranca, no sirve, se dañó por completo. Esto está muy bien, no ha sido campeonatos. El último campeonato me acuerdo yo que era jodidísimo, o sea, era recorrer todas las pistas de una vuelta, no podía reparar el carro entre cada pista y eran un montón. Entonces si usted se estrellaba mucho estaba jodidísimo. Tío. A ver. Entonces el objetivo es conseguir todos los puntos. Y para conseguir los 20 tenemos que quedar primero en todas las carreras. Entonces la idea es esa, ir haciéndolo poco a poco, aunque yo creo que lo voy a hacer es pasarme primero... ¡Shit! Mierda. Vale. controlamos. Vale, sí, cuando uno hace mucho nitro se daña el motor, aunque creo que es como el mismo tiempo de dejarlo, hacer lo mismo que dejarlo así, hacia atrás, la verdad yo no sé, creo que es lo mismo. Mierda. A ver, listo. Y esto está perdido. No, sí, está perdido, creo. Uy, aquí hay copiloto. Eso yo no lo había visto. La versión que yo lo jugaba en PlayStation 2 no había copiloto, o sea, iba uno solito. Y perdimos. Espérenme un momento, tomo agua que estoy. Grabé este gameplay y lo tengo que volver a grabar porque no se grabó el audio, así que. Sí, yo estoy de vuelta. A ver, toca hacerla otra vez, mierda. Que me lío y me pongo a decir mierda y al final. A ver, frenamos. Izquierda. Perfecto.
Y estoy grabando este gameplay otra vez porque es que lo grabé completo, había quedado bien, había quedado melo. ¿Qué pasó? Que el puto programa de grabación no me quiso grabar el audio. Entonces me quedé yo todo jodido. Y ya me ha pasado lo mismo, grabé Portal, continué Portal, que lo había dejado súper abandonado el Portal y no se grabó. Y te quedas, y tú te quedas como loquísimo, tío. Te quedas súper loco. Uff. Vale. Vale, saltito. Esto me encanta este juego, o sea, los saltos, todas las carreras, me encanta, súper rápido, todo concentrado porque te giras. Y la verdad creo que me voy por el lado normal porque estoy viendo que ese atajo como que no me da profit. Me hace ir más lento antes. Entonces me voy por acá. Si no me estrello con la piedra, todo bien. Vale, perfecto. A ver, izquierda, 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 izquierda. Mete, nitro, nitro, nitro. Cuidado. Más nitro, salta. Perfecto. A ver si lo conseguimos. 1.26, 1.49. No, no lo conseguimos ni de cuenta. Es que es complicado, se necesita. Porque, por ejemplo, esta es la cosa. Que, por ejemplo, este no se puede hacer a la primera. Jamás lo vas a hacer a la primera porque los vehículos que te dan al principio no son lo suficientemente rápidos para hacer una vuelta en 1.49. Se necesita tener un vehículo aún más rápido. Entonces aquí es bloquearlos primero, luego volver aquí y ahí sí puedes hacer la carrera. Y más, bueno, y también si conduces así de mal, creo que no lo voy a ni a lograr. Vale, pues consigo los 15 punticos. Pues bueno, algo es algo. ¡No! ¡Shit! Acabo de regar el agua, mierda. Vale. Pues voy a limpiar y ya regreso, cabrones. ¡Ay, mierda! Pues ya volví. Ya limpié. Es que madre mía, tío. Ay, Dios. El caso, ya me quedé sin agüita, ya no puedo tomar agua. Me quedé hasta sin agüita y todo. Ay, Dios. De risa, chaval, de risa. Bueno, siguiente. El caso, eso se olvida. Ese es uno en ATV. Tenemos la Dan Parter, que es la primera moto. Bueno, esta que es mejor, supongo. Es la Scorpion, la acabamos de desbloquear, por cierto. Cada vez que uno va ganando puntos, va desbloqueando nuevos vehículos. Así que casi en cada carrera vas desbloqueando vehículos. Vale, y eso me gusta. Hay un montón de vehículos para escoger. Eso me agrada. Perfecto. Perfecto. Vale, empezamos bien, empezamos bien. Bueno, no tan bien con esa regada del agua, pero bueno, el caso. Ese, pero ¿cómo es que corre tanto ese cabrón? Así, creo que si salto por acá, no me va a matar. No. Bueno, no me mato. Vale, esos gestos tampoco están en PlayStation 2. Eso es nuevo, eso me agrada. Esos toques de realismo y toda esa vaina de que el man se cae, eso me gusta. Vale, eso no está en PlayStation 2. Creo que no está ni en Edge of the Control. Como ya les dije, bueno, ya les dije no. Les digo ahora. Estaba jugando, miré que había un Kiss Remaster HD Edge of the Control de baja. Yo, oh, otro juego de baja. Si es tan bueno como baja 1000, yo lo quiero jugar. Lo jugué y no me gustó para nada. Yo prefiero mil veces este. Este es mucho mejor, se lo recomiendo mucho más. Si van a jugar entre Edge of the Control y baja 1000, es este, baja 1000. Y casi me estrellé contra la pared. Perfecto. No creo alcanzarlo ni de coña. Ni de coña lo alcanzo ya. Bueno, tal vez sí, porque. Ah, el primer gameplay había quedado mejor, pero pues si toca volverlo a grabar, nada que hacer. El caso. Ya tengo sed otra vez por haber botado la agüita. Vamos a saltar por esta rampa de aquí. Y me mato. No, cabrón, ahora te saco por acá y te dejo botado, papá. Chao, papá. Cuidado, cuidado.
también me gustó bastante la variedad de vehículos que conducir, cuatrimotos, motos, tropitrack, etcétera, todos los de la baja. Y eso me gusta mucho más que el Choc de Control, ya les dije. Va a haber tutorial de este juego, porque el juego tiene algunos problemitas que yo también luché para solucionar, así que pues los voy a ayudar con esa cosa. El juego es bueno, muy bueno, a mí me gusta por lo menos. El caso, entonces, vamos a seguir subiendo gameplays. Ya saben, como un video extra. Los videos principales, o sea, tutoriales todas las semanas, cada semana como estamos haciendo hasta ahora, pero con un video extra de por medio, un gameplay de por medio, que nadie le hace daño, este es mejor. Un poquito más de actividad. Y hasta la verga. Y creo que ya está la y ganamos. Sí. Easy peasy mandarín. No le copies a menos 13, cabrón. A ver. Dunny Hopper. Gunner. Endurace. Ya tenemos el campeonato. Robbie Bell. Y exit. Perfecto. Vale. Seguimos con el que sigue. Con el Scorlet. Me gusta más. Pues es el único que tenemos. Vean que hay muchos. Hay bastantes. No, de hecho Scorlet hay muy poquitos. Eso depende. Por ejemplo, lo que son estos bichos de aquí. Soy el 4. Soy el 4. Los Tomcar. Y supongo porque son los de la baja. Supongo. Poquitos. No todos compiten en Tomcar. Welcome to Ensenada. Vale, esta es carrera en Ensenada, carrera, carrera. Una carrera muy injusta. Porque si fijan en el mapa, yo empiezo en la concha y ellos empiezan adelante. Y es como. O sea, la injusticia, ¿no? Supongo. Un poquito injusto. Pero bueno, el caso. Es la primera carrera, es súper fácil. Pero ya no se vuelve fácil cuando llegas al último campeonato. Esa. Vea, cuando llegue al último campeonato la voy a sufrir. Y créanme que sí. A no ser que saque el pro interno y lo haga la primera, pero la vamos a palmar un poco. Y la vamos a palmar un poquito. Ojo aquí. Nitro, nitro a full, nitro a tope, nitro a tope. Me cago en la puta. A ver, nitro. Shit, shit. Perfecto. Perfecto, perfecto. Por el atajo, a ver si lo. No, ya la cagamos. Es decir, a ver si lo cogemos bien, pero no. Nitro y salimos full de acá. Nitro y salimos full de acá. El derrape. Es que cuando se descontrola así es difícil volverlo a poner como estaba. Pero yo puedo hacerlo. Shit. Shit, mierda, cabrón. ¿Qué pasó con la deportividad? Me cago en la puta. Por aquí, por acá, salto. Shit. Perfecto. Perfecto. Nitro, 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 nitro. Nitro full, nitro full, nitro full. ¡Me cago en esto! Bien, 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 no nos pasó nada. Que si le pegas al piloto en la cara, se muere y se va a la concha de tu madre. Entonces es mejor preservarse, ¿no? Aceleramos a tope, a tope, a tope, a tope. Cuidado, si me coca ya, es que. Perfecto. Si me quedo callado es que entre que tengo una sed del Averno, porque estoy hablando, llevo como media hora hablando sin parar, y que no se grabó el puto audio, y que se me regó la agüita, entonces, pues. No sé si es más rápido ir así o directamente dejar el nitro apretado, porque, pues, la verdad no lo sabría. Pues yo diría que dejar el nitro apretado, pues. Nos da más velocidad, pero si vamos así, nos da la misma velocidad. Pues es un profit porque sería como casi nitro infinito. Pero da igual. La verdad, no creo que. No, no, no. No, no, no. Sí. Dejar el nitro apretado da mucha más velocidad. Vale, pero esto es easy. Esto ya está ganado. ¿Qué me va a ganar a mí la máquina?
Esto está ahí, sí. Easy peasy mandarín. Mierda, 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 ojo. Perfecto. Vale, perfecto. Uf, no, no, vale, 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 vale. Perfecto. Ganado. Ganado, papá. Entonces ya habiendo hecho esto, ya vamos para el campeonato. O sea, vamos a hacer el campeonato. La repe que no me pertenece a nadie, no desbloqueé nada. Como me necesitaremos puntos para desbloquear otra cosa. Vale, para atrás. Vamos a hacer el regional, que pues son solo dos pistas con el Scorelight. Pues entre las motos primeras y el Scorelight es más rápido. Así que nos conviene más. Perfecto. Clicamos con Nitro. Creo que se fue la música. No importa. En el otro gameplay se fue el audio, así que. Canciones ahí. Vale, les estoy tratando como escuchar la canción, pero no escucho nada, así que bueno. Como hay varias canciones. O esa está bien. Frena, 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 frena. Mierda, shit. Vale, vale, vale. Voy de que he puesto cuarto. Cuidado, listo. Una cosa me gusta y esto no tiene varios juegos. No lo tienen todos los juegos. Y es que por ejemplo le muestran a uno qué vehículo se cae primero, qué vehículo va segundo. O sea, por no saber, o sea. ¡Shit! Con una estrella se ve así. Vale, se ve ahí cómo se destroza y se desgualeta el man de la moto sale volando, etcétera. En este caso el vehículo, así que no les pasa mucho. Pero igual. El dolor. No es family friendly, así que este video le va a caer el copyright. Este video le va a caer el copyright y YouTube me lo va a desmonetizar de por sí, porque no ser family friendly. Así que la verdad me da un poquito igual que lo follen, así que me da igual. Vamos que no lo pasamos. Listo, perfecto, primero. Cuidado. Ojo, cuidado. Frena, frena, frena. Uf, cuidado, 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 cuidado. Vale, vale, vale. Vale, relájese. ¡Mierda! El drift, el drift. ¡Oh! ¡Qué control, papá! A mí no me pueden negar, porque yo he jugado. La verdad es que a mí me encantan los juegos de coches. No sé por qué me gustan tanto, pero me encantan. Y es por eso que la mayoría de los juegos que tengo aquí son de coches. Y me encantan. Es que me encantan los juegos de coches. Así que pues, nada que hacer con eso. Va a haber muchos gameplays de juegos de coches. Eso se los digo. Vale, llevamos 6 puntos. Perfecto. Estos son solo 2 carreras, así que pues. La que sí cuenta, la que no, y es que el último campeonato, aparte de ser el mejor campeonato, es difícil y me encanta, porque es largo, que son todas las pistas, creo que son como una vuelta cada pista, son los campeonatos, son todas las pistas, no le reparan el coche, si usted se estrella mucho, hay unas pistas que son para estrellarse a montones, y es complicado, pero me encanta, es muy bueno, yo el juego se lo recomiendo, la verdad. Por lo que por eso voy a hacer tutorial de cómo descargarlo, si lo quieren descargar, etcétera, solucionar los problemas, porque tiene algunos problemillas con el audio, configurar los controles que yo me demoré para configurarlos, que no tenía ni idea que para poder configurar. ¡Ay, shit! ¡Uf, qué suerte! Para poder configurar los controles tenías que configurar desde el mando 2, no desde el mando 1, etcétera. Mierda. Vale.
Luego tiene split screen, pero tiene que ser un mando y un teclado, así que pues yo no tengo mando, soy pobre, lo siento, no puedo hacer split screen. Y la verdad también me vale porque no tengo con quién jugar porque estoy fuera de galón. El caso. Mierda. Vale. Si bien el carro se está desbaratando. O sea, el sistema de daño es realístico, supongo. A ver. Cuidado. ¡Uy! ¿Cómo? ¡Qué mentira! Pero qué mentira. ¿Cómo me estrellé ahí? Simplemente le pasé por un ladito. Eso no valía. Esto no valía, parce. Qué mentira, parce. Vale. Aquí saltamos por la rampita, que me gustó la rampita esta. Me gustó la rampita esta. Mierda, no, 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 no. Que me caigo, que me caigo, que me caigo. No, mierda, ya vale más verga. Vale. Pues perfecto. Qué buen inicio. Qué buena carrera. Oh. Vale. O sea, son muy agresivos estos manes. ¿Para qué? Son agresivos. Pero igual yo los voy a ganar porque soy el puto pro. Perfecto. Shit. Vale, acá tengamos cuidado porque me voy a ir contra la piedra. Perfecto, perfecto. Control total del vehículo. Mierda, mierda. Uf, ¿qué pasó? Vale, no pregunten lo que pasó ahí. No, ni yo puedo, ni yo lo sé. Como que me enganché una rueda con alguna mierda, pero bueno. El caso. Y ganamos la carrera. Y sí. Creo que si uno podía hacer. Vale, que era como que estrellaba y todo. Opa, se pasó un juego tan antiguo. O sea, lo realístico lo captaron. En la versión de PlayStation 2 no pasaba eso. Simplemente el carro se dañaba, pero. Eso de ver agollado, la pintura dañada no estaba. Y pues me gusta, es como verlo con mejor gráfico y toda la vaina, me gusta mucho más. Además de que yo era tan pobre que jugaba en un puto televisor en donde los colores del televisor se veían mal. Se veía rojo, el azul se veía verde, el rojo se veía amarillo y se veía asqueroso. Entonces verlo con los colores que son también pues emociona un poco. Vale, tenemos un nuevo vehículo, Score Light. Tenemos nuevo circuito. Cataviña, que es una pista que madre mía. Eso es para estrellarse, pero es una pista muy buena. La vemos en el siguiente gameplay. Bumblebee. Tenemos a Bumblebee en cuatrimoto. Activision Dirt Bike. Y perfecto. Exit. Y tenemos ya la primera parte de lo que vendría siendo el primer circuito y el primer campeonato lo tenemos hecho. Faltaría hacer el central de este, llegar de primero, pero es que es complicado. Se necesita un vehículo mucho más rápido. Creo que sé cuál, uno de los Willys tal vez pueda funcionar. Vale, yo creo que aquí lo voy a dejar. Ya tengo la garganta cascada, la sed me está invadiendo. Espero que les haya gustado, dejen like, dejen comentario, etcétera, etcétera. Espero que hayan disfrutado el momento. Espero que se haya escuchado bien. Espero que se haya grabado el audio de este video. Y esto es todo, hasta luego. Recuerden que va a haber tutorial cada semana con nuevo micro, mejor calidad, papá. Nuevo tutorial de este juego. Va a ser por ahí tutorial cada semana y cuando me salga los huevos subir un gameplaycito por ahí. O incluso entre semana va a seguir subiendo gameplays porque me salga los huevos. Y hasta luego, yo me despido. Espero que se cuiden, cabrones, hijos de su madre. YouTube, no me censures el video. Este video le cayó mucho copy. Le va a caer el copyright. Y pues. Trataré de no seguir regando el agua cuando esté grabando. Y hasta luego, cabrones.